vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Pues hoy, este día, quiero compartir con ustedes un delicioso ceviche. Un ceviche de jaiba, camarones y mucho más. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarte mis ingredientes. Este ceviche de jaiba, camarón, estos son los ingredientes. Tengo aquí la estrella, el camarón, tengo la jaiba. Por este lado tengo jitomates, limas, jalapeños, pepinos, cebolla, mangos, cilantro y por supuesto sal y pimienta. Esto es todo lo que necesitamos para refrescarnos con un delicioso ceviche casero de Gloria en la Cocina. Manos a la obra, prepararlo en casa. Aquí quiero empezar primero con el pepino. Voy a quitarle las orillitas y también voy a quitarle un poquito de la piel. Esta parte es importante. Queremos dejar todos esos colores así de preciosos. De este lado quiero remover toda la semilla del pepino. Si dejamos la semilla, entonces cuando terminemos con el ceviche, se va a hacer con mucha, mucha agua. Entonces queremos remover muy bien la semilla y después cortarlo de esta manera para poder cortarlo en cubitos pequeñitos para que se incorpore muy bien con el resto de los ingredientes. Cuando esto ya esté, lo pasamos a un plato y continuamos con nuestros jitomates. Miren nomás, jitomates orgánicos de mi jardín. Voy a remover la semilla y voy a cortarlo también en tiritas y en cuadritos. Esto sí se lleva su tiempo, familia linda. Pero déjame recordarte, cuando prepares este ceviche, te va a encantar. Y con todos estos colores, pues ya ni se diga. Continuamos con los jalapeños. Los jalapeños les voy a quitar las semillas y la venita. Queremos disfrutar este ceviche, pero que no esté enchiloso. Queremos disfrutar cada pedacito de él. Entonces aquí ya estoy cortando los jalapeños en tiritas y después en cubitos. De esta manera. Yo sé que se lleva su tiempo, pero esto queda de lujo, familia. Aquí tengo la cebolla morada y estoy utilizando solamente la mitad porque esa cebolla estaba muy grande y quiero que agregar todos estos ingredientes que sea casi la misma cantidad. Un ramo completo de cilantro bien picadito, ¿eh? Aquí tengo los mangos. Aquí voy a ir cortando todo el mango. Por supuesto que el huesito lo voy a chupar al final de este video. Me lo voy a disfrutar. Quiero mostrarte cómo se corta y se hace cubitos el mango. Tómate tu tiempo y ten cuidado que no te vayas a cortar. De esta manera se corta para que puedas hacer esos cubitos de mango en tu deliciosa receta. Cuando ya los tengas así, empiezas a cortar todos esos cuadritos de mango. Mira nomás, se te va a hacer mucho más fácil agregarlo al resto de los ingredientes. Recuerda que quieres que todos los ingredientes estén de la misma medida, ¿eh? Para que se incorpore a la perfección. Mira nomás, esto aquí ya está, lo paso al plato. Voy a continuar con mis limoncitos orgánicos de mi jardín. Están pequeños, pero tienen bastante jugo. Aquí con esta cosita voy a ir sacando todo ese delicioso jugo. Vamos a estar necesitando más o menos una taza y media. Aquí ya tengo todo el jugo de limón. Tengo la sal y la pimienta. Estoy utilizando una cucharada de sal y una cucharada de pimienta negra. Recuerda que la sal es al gusto. Aquí tengo ya todos los ingredientes cortados en cubitos. Mira nomás qué precioso se ven todos esos colores. Pues aquí agrego primero el jugo de los limones. La boca ya se me hace agua porque esto huele riquísimo. Bien fresco, bien delicioso. De este lado tengo la sal y la pimienta negra que voy a ir agregando despacito de esta manera. No quieres agregarla de un solo golpe. Así como la estoy agregando, voy a empezar a incorporar toda esta delicia.
mira nomás, así como está, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar para que vaya el jugo dándole todo ese sabor a todos estos ingredientes. Así como está, lo reservamos. Vamos a continuar aquí. Quiero probar para ver si le hace falta un poquito más de sal. Para mi gusto está perfectamente bien. De este lado tengo los camarones precocidos. Miren, ya vienen limpiaditos. No hay manera de que tengan la venita. Voy a ir cortándolos en tres pedacitos cada uno de ellos para poderlo incorporar en toda esa verdurita que ya picamos. Mira, esto lo reservo. Continúo con la jaiba imitación. Aquí voy a ir poco a poco, mira, despegando, deshebrando, tomándome mi tiempo para que esto quede de lujo, familia. Yo sé que esto lleva su tiempo, pero esto queda de lujo. Aquí ya tengo todos los ingredientes listos para poderlos agregar a toda la mezcla que tengo de las verduritas aquí atrás. Pues aquí estoy lista para empezar a agregar toda esta delicia. La verdad que la voy a disfrutar en unas ricas y deliciosas tostadas. Aquí agrego poco a poco todos los ingredientes porque no sé si va a todo quedar muy bien en este platón de cristal. Aquí empiezo a incorporar toda esta delicia. Un ceviche rico, delicioso, saludable y mira, bien refrescante. Pues aquí ya está, lo paso al plato de la presentación. Yo ya quiero probar, yo ya quiero disfrutar. Si has llegado hasta aquí, te gustó y te encantó esta receta, regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Aquí de este lado voy a preparar mis tres tostadas muy generosamente. Miren nomás. Como les digo, la boca se me hace agua y yo ya quiero disfrutar estas tostadas con este ceviche. Nos vemos en un poquito. Amigos, aquí ya he terminado con este ceviche, miren, rico, delicioso. Por supuesto que ustedes pueden agregarle cualquier salsita que tengas en casa. Miren nomás, la boca se me hace agua y yo sé que ustedes también. Vamos a ver cómo está esta delicia casera. Permiso. ¡Qué rico! Este ceviche está tan refrescante, tan delicioso y con todos estos ingredientes, pues, estoy en la gloria. La verdad que no puedes parar de disfrutar esta delicia casera. Que cuando se cocina con amor todo queda de rechupete. Si te gustó y te encantó este rico y delicioso ceviche, regálame tu like, comparte este video, suscríbete para que mi familia siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita. Si ya la presionaste, déjala activada, así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Yo me quedaré disfrutando de este ceviche que quedó de lujo. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Nos vemos pronto. Adiós.